Bienvenidos a su programa, reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, ¿ok? Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos aquí a su programa, reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. En este día estoy trabajando en un steel podador de arbustos, ahorita les digo exactamente el modelo que es. Aquí es un HS45. Ok, dice el dueño, el dueño dice que guess hot and shut off. Dice que se calienta y se apaga. Vamos a ver por qué se está calentando y se apaga. Ese es el dueño. El dueño es, me está diciendo que se calienta y se apaga. Vamos a ver primeramente, vamos a ver qué está pasando con esto. Acabo de verle un defecto aquí. No sé si la cámara lo puede captar. Pero donde está la bujía, okay, la compresión se siente bien, entonces no iba a medirle la compresión, no se la voy, pero acabo de ver que está todo lleno de tierra, ahí ya no me gustó. Batería débil. Déjeme agarrar algo bueno aquí. Vamos aquí, algo que pueda con el trabajo. Vamos a ver, quiero asegurarme que ustedes están viendo lo que estoy haciendo yo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos. Ok. Aquí se fijan la tierra que tiene. Oh, mamá mía. ¿Se fijan? Wow. Qué cochino está esto. Miren. Quiero que vean ustedes. Vean lo cochino que está. Voy a acercar la luz para que vean ustedes. Se fijan lo cochino que está esto. Voy a agarrar un desarmador. Quiero que vean lo que voy a hacer en este momento. ¿Están listos? Miren nomás la tierra que tiene ahí. Wow. ¿Se fijan? Y lo dicen que porque se calienta y se apaga. Ok. Ahí continuamos. ¿Se fijan? Y luego dicen que se calienta. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí, voy a estoy pensando usar el motor de agua a presión, la bomba que tengo, y sprayarle bien, o puedo usar el aire. La verdad, está tan cochino que de veras me dan ganas de usar mi bomba a presión para limpiarlo. ¿Y saben qué?
Eso es lo que voy a hacer. Así que lo voy a sacar para afuera en unos momentos y voy a usar mi bomba de presión de agua que tengo, la misma que uso para limpiar mis carros o para limpiar motores grandes, tractores, es la que voy a usar para limpiarlo. Y antes de hacerlo, quiero repasar el video para que ustedes vean lo sucio que está este podador de arbustos. Quiero darles la mejor iluminación. Véanlo bien porque en unos momentos lo que yo voy a hacer es limpiarlo y traerlo aquí adentro y echarlo a andar a ver qué es lo que va a hacer. Ok, en estos momentos les quiero mostrar a todos ustedes la diferencia. Ahora lo tengo limpio. Voy a ponerle la luz aquí cerca porque ya es de noche. Como ustedes están viendo en estos momentos, está totalmente limpio el cilindro alrededor del motor. Ok, ahora quiero mostrarles a ustedes en una forma espontánea. Le voy a revisar, le quiero revisar la compresión primeramente. Hay varias razones por lo que estoy haciendo, que quiero déjeme agarrar una herramienta mejor. Ese no me gusta mucho. Bueno, voy a tener que trabajar con lo que tengo, tanta herramienta que tengo, y cuando la necesito no aparece. Es señal que necesito ordenar mejor. Aquí está lo que estaba buscando. Este es más corto. Estamos en cámara. Sí, estamos en cámara. Un momento, por favor, que acabo de... Voy a tener que ponerle la luz personal. En estos momentos voy a tener que ponerle ahí, ok, la luz personal. Ok, bueno, en estos momentos estamos quitando aquí Ok, les quiero mostrar a ustedes en un momento la razón por la cual quise medir la compresión de este motor. Es por esto. Ok, ¿se acuerdan que los síntomas son se calienta y se apaga? Bueno, puede haber muchas razones por las cuales este podador de arbustos o de árboles pequeños se calienta y se apaga. Bueno, ahorita en estos momentos acabo de confirmar, le acabo de tomar la compresión. Quiero que ustedes la vean aquí. Voy a tratar de acercar mi cámara para que la vean
tiene 80 libras de presión, ni siquiera tiene las 90. Realmente el mínimo es 95, 90 todavía pasa, pero como es motor comercial, lo usan todo el día por muchas horas y al calentarse el motor pierde todavía más compresión que la que tiene, y la que tiene ya es muy baja. Son solamente 80 libras. Entonces ahí está la razón por la cual este podador de arbustos, el síntoma es que se calienta y se empieza a apagar. O también me habló esta tarde y me dijo el dueño que perdía fuerza. No hay nada más que hacer por este motor. Se puede reconstruir, se puede anillar, pero también hay que tomar medidas del cilindro con un pie de rey, con una herramienta especial. No sé si el nombre es pie de rey o tiene otro nombre, pero es una herramienta especial. Entonces hay que reconstruir este motor. Voy a hablar con el dueño y los mantendré al tanto. Entonces el motor está muy débil como para que realice el trabajo, por eso es que se calienta y empieza a perder fuerza y se apaga, ¿verdad? No sé si ustedes vieron un video que subí sobre la integridad del motor. Primeramente hay que revisar la integridad del motor antes de perder tiempo innecesario y dinero innecesario. Que tengan todos una buena noche. Abrazos para ustedes y todas sus familias. Y les quiero comentar que estoy en fuego por Jesucristo. Amo al Señor, al Dios de Dios, al Rey de Reyes. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo más que el nombre de Jesucristo. Está en Hechos 4:12. Tengan todos un buen día. Suscríbanse a mi canal que vienen más videos. Hasta el próximo video. Adiós. HS 45 del Estilo.